Pues ahí lo tenían. Esas son las imágenes del Alcázar Club de Fútbol Deportivo celebrando a pie de campo después de su último partido de liga, el último jugado, queremos decir, ese ascenso de categoría y también, por supuesto, el haber ganado la liga, que es lo que han conseguido a falta aún de una jornada por disputarse. Muy bienvenidos, gracias por estar aquí un lunes más. Vamos a empezar ya con el programa y saludamos para ello a Jesús Villajos. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, don Pedro. Bienvenido. Bien hallado. Que esta recta final no se está dando mal. Vamos celebrando ascenso o campeonato por programa. Pues sí, la verdad que estamos teniendo unas semanas. Bueno, ahora hablaremos de la cara y la cruz que hemos también sufrido en otros deportes, pero sí, a nivel futbolístico, pues estamos viviendo unos tiempos muy buenos, las cosas como son, a nivel cantera, a nivel categorías medias y categorías también incipientes y categorías regionales. Yo creo que ahora mismo, pues bueno, podemos decir que el fútbol por lo menos goza de buena salud. Vaya, que sí goza, vaya que sí goza. Bueno, pues en segunda autonómica, como decimos, es por donde vamos a empezar hoy, porque lo merece el Alcázar Club de Fútbol Deportivo. Recibían la jornada 29, la penúltima, al Triana Tres Juncos. Ganaban nada más y nada menos que 7-1. Esto de que golee el Alcázar ya viene siendo casi una cosa normal, porque es lo que viene haciendo en estos últimos partidos. Se nota que le urgía certificar cuanto antes ese campeonato de liga y ese ascenso, y así lo está haciendo. 7-1, ganaba, como decimos, al Triana Tres Juncos. Al descanso iban 1-0 solamente, con un penalti que había transformado Santi Carpintero, y en la segunda parte pues llegaba la goleada, hasta 5-0 llegaron a ponerse. Luego vino un penalti con el que el Tres Juncos recortaba esa distancia, bueno, recortaba, por decirlo de alguna manera, el 5-1, y después ya pues los locales conseguían terminar con ese 7-1. Son campeones de liga, por tanto, equipo ahora mismo de primera autonómica, y esto es tan solo su primer año, nada más y nada menos que un campeonato y un ascenso. Pues sí, a ver, analizando todo como nos gusta siempre decimos y con perspectiva, es verdad que este equipo lo decíamos cuando en su creación, cuando el año pasado por estas fechas nos enterábamos de que iba a haber un segundo club deportivo de fútbol en Alcázar. Pues la verdad es que a mí gratamente cuando me comentaron la información, la noticia, pues me dio mucho satisfacción la noticia en cuanto a que se iba a crear y en cuanto a que estaban buscando algún tipo de filiación. Pero sí es verdad que, bueno, pues diferentes circunstancias pues no se llegó a hacer a través del Sporting Alcázar, se decidió hacerlo por su cuenta, de manera independiente. Y digo que me dio satisfacción porque es verdad y es cierto que, pues bueno, la estructura de conforme está ahora mismo el fútbol de Alcázar, la estructura que conlleva un primer equipo senior que esté en categoría preferente o luchando por algún año, ojalá esté en tercera división, un equipo que esté un poco intentando dar un poco ya más cobijo al salto que hay de juvenil a senior, como es el caso de una autonómica o de incluso, llegado el caso, poder aspirar a algo más. Luego la categoría juvenil nacional que ahora se está rubricando con este año que se asciende, un segunda juvenil que está también luchando y que está en condiciones de estar en categoría regional, provincial, un cadete que está luchando, que ahora hablaremos también de eso, que está luchando también por estar en liga nuevamente, cadete regional, que es la tercera división para senior, o la liga juvenil nacional para juveniles, que es la máxima categoría en cadete, un equipo infantil que se ha proclamado campeón de provincial del campeonato de deporte escolar regional y que va a jugar enseguida la fase regional. En fin, yo creo que es una estructura que le hacía falta a Alcázar, y yo creo que es buena, que es necesaria, pero siempre que se haga desde una misma estructura y desde una misma organización. Alcázar, por supuesto, darle la enhorabuena porque es un trabajo espectacular, las cosas como son, pero la verdad que es muy difícil y muy complicado hacer un equipo de un islote. Habiendo una escuela, habiendo un club que también está haciendo, que lleva ya unos años consolidándose y que se ha normalizado como es el Sporting, pues lo más normal que ese islote pues se integre de alguna manera dentro de la estructura. Yo siempre voy a abogar por ello. Ojalá algún año se pueda conseguir, estando o no estando, a la larga o a la corta, pero sí es verdad que yo creo que es lo más conveniente para Alcázar, porque siempre la unión hace la fuerza y
todos juntos remamos mucho más. Dicho eso, bueno, estaba claro, yo creo que Alcázar tiene categoría de sobra para estar en primera autonómica, con equipos y con jugadores de la talla de los que atesora este nuevo equipo. Yo conozco a los que, pues la mitad de la plantilla, que prácticamente han formado parte del Sporting, a la otra, pues otra parte, pues no tengo la suerte de conocerlo, no los he visto de jugar, pero sí es verdad que, bueno, teniendo un poco las bases de un equipo que ahora mismo este equipo es una base de 5, 6, 7 jugadores que son prácticamente los que hacen familia, los que hacen equipo, los que hacen grupo, y eso hace un montón, eso hace mucho para que un equipo esté arriba. Luego vienen los resultados, evidentemente ayudan a que ese equipo y esa conjunción pues ayude, pero es verdad que un buen rollo, un buen ambiente en el vestuario, como me consta y lo he vivido, que hacen este tipo de jugadores, pues hace que el equipo y las circunstancias ayuden. Luego se podrá discutir sobre la dificultad de la segunda autonómica en este grupo 3 o no. Eso ya también es una cosa relativa y subjetiva, que puede ser una opinión mía, puede ser de otro, puede ser muy difícil, muy complicado, dependiendo de los campos a los que vayas, pero sí es verdad que viendo a priori sobre el papel y sin haber visto ningún campo fuera, ni han visto muchos partidos, por la circunstancia no nos permiten verlo, no coincidimos en horario muchas veces, pues sí es verdad que tenemos la situación de ponernos, por lo menos ver que hay un equipo muy consolidado y que hay un equipo que yo creo que es justo vencedor y que es justo ganador, pues porque el nivel de Alcázar así lo requiere y así se ha demostrado. Bueno, pues un nuevo equipo que tenemos aquí en Alcázar, que ha conseguido ese ascenso tan importante y que, bueno, pues que como hemos visto a principio del programa, lo han disfrutado bien, disfrutado en el terreno de juego. Eso está bien, porque era el último partido que se iba a jugar aquí en casa, les queda todavía una jornada, pero esa será ya el próximo fin de semana en Corral de Almaguer contra el Club de Fútbol Corral, en esa última jornada en la que tampoco se juega nada y, bueno, lo hecho ya está, lo que había que hacer ya está hecho, la celebración se ha podido hacer en casa. Pues ya está, ya podemos dar por finiquitada la temporada para este equipo, para este club. Y ahora lo que toca es disfrutar y la semana que viene, bueno, pues si se puede ganar bien y si no, pues tampoco pasa. Pues sí, ya sabemos cómo es el fútbol. No sabremos cómo llegarán, con qué ganar llegarán. Claro. Porque ya está todo hecho, ¿verdad? Sí, sobre todo porque ya sabemos cómo es el fútbol. Lo decíamos la semana pasada, las victorias son momentos muy breves, muy intensos, pero muy breves de tiempo. Las derrotas se alargan mucho más y son más amargas y se sufren y se tratan, de eso consiste todo esto, lo consiste el fútbol y el deporte, ¿no? Pero sí, es verdad que hay que disfrutarlo, saborearlo el tiempo que se pueda, este periodo corto de tiempo de disfrute, de haber ganado, de lucir es un campeonato, que siempre es bueno, claro que sí. Y a raíz de ahí, pues ya intentar plantear la que viene, que bueno, que los retos, esto no para, el fútbol es verdad que es así de un día para otro, tienes que pensar ya en la temporada que viene y la primera autonómica. Esa es harina de otro costal, esa ya es más complicada. Ahí va a venir lo bueno. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de fútbol. Vamos ahora con la primera autonómica preferente, donde el Sporting de Alcázar iba a casa del Patrimonio Almadén, evidentemente, y finalizaban con un resultado de 2-2. Un empate en el que en el primer tiempo Alberto y Kini en el segundo lograban los dos goles del Sporting. Con ese 0-2 el equipo local conseguía remontar, al menos hasta conseguir el empate con el que se acababa el partido, y nuevamente pasó otra vez lo mismo. Después de ir ganando 0-2 y con un jugador menos el equipo local, acaban empatando y quitando dos puntos, o bueno, quitando, arrebatando dos puntos. Sí, bueno, digamos, lo decíamos, yo creo que lo que hablamos nada más al acabar el partido con Fuentes, otro día en la oficina. El expulsado, sí es verdad que fue en el descanso, era un jugador del banquillo y no fue con un jugador menos en el campo, pero sí es verdad que la sensación que tenemos es que que nos podíamos haber ido con un 2-5 o bueno, un 1-5 a casa. Tuvimos tres ocasiones de gol, cuatro ocasiones de gol o tres y media, que era para para tirarse de los pelos, y yo que no tengo, pero yo me tiraba de los pelos, de los pocos que tengo ninguno. Pues imagínate cómo fueron las situaciones de peligro. Pero es que ha sido la tónica habitual durante toda la temporada. Tenemos en un momento determinado una mala suerte de cara al gol que nos está lastrando mucho. Y luego también que nos hacen goles con mucha facilidad. Eso también es dicho sea de paso. Si tú no metes las 5 que generas, que no son pocas, que el equipo genera, que está creando ocasiones y que tú no las metes, o metes el 10% de las ocasiones que generas, pues muy difícilmente vas a poderte llevar el gato al agua o intentar seguir creciendo.
¿Qué ocurre? También será circunstancia y, bueno, a favor del equipo hay que decir que, bueno, nosotros presentábamos a Almadén después de 2 horas y media de viaje, es uno de los desplazamientos más largos, a un campo donde se estaban jugando, por lo menos por la mañana, primera hora, se estaban jugando la permanencia. Luego, pues los resultados de otros equipos, pues se dio la circunstancia de que a la hora del partido, ya que el equipo que directamente está involucrado en la situación en otro partido, pues había ganado su partido, llegada a las 6 de la tarde, pues ya se sabía que estaban descendidos. Aún así habían convocado a mucha gente a la grada, mucho niño, mucha familia, un pueblo de 5.500 habitantes, en fin, pues también mucho mérito para este equipo que estaba luchando por la permanencia y que montó una fiesta para intentar salvar a última hora. Eso conlleva que el equipo del local iba a echar el resto, independientemente de los resultados, independientemente de lo que quisiera, pues iban a intentar que el equipo suyo pues conseguir lo que se marcaban, que era la permanencia, y luego tener la circunstancia que el Sporting pues tuviera una mala tarde. Pues bueno, no se dio la circunstancia. El Sporting de Alcázar jugó muy bien, las cosas como son, equipo serio, estuvo muy correcto, el centro del campo estuvo perfecto, la defensa en el momento determinado estuvo cuando tuvo que estar, a pesar de un jugador del número 18 de su equipo, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que era un verdadero diablo, que nos estaba haciendo la vida muy, muy difícil y creando muchas ocasiones de peligro. Aún así salvamos los muebles y nos fuimos con 0-1 al descanso, con gol de Amengozar, creo que se lo dieron finalmente a Amengozar de un lanzamiento de falta lateral. En el segundo tiempo pudimos irnos antes del descanso con un 0-2, Kini la tuvo con una jugada de Antonio por la derecha que se la puso más o menos a placer para que colocara un poco la pelota y pudiera anotar y no tuvo la suerte de encontrar la portería. Y bueno, tras el descanso más o menos más de lo mismo, aguantar el tirón en el arreón del equipo local e intentar meter la que tuvieras. Tuvimos una, la metimos, a raíz de ahí pudimos hacer un 0-3, incluso algún 0-4, ellos metieron enseguida el primero, el 1-2, y ya pues intentaron mirar por el partido. La congoja habitual, la grada chuchando y el empate a 2 que nos hacía otra vez pensar en que no puede ser que se nos haya escapado, se lo vaya a escapar otra vez el partido yendo 0-2, un partido que estaba controlado, que estaba todo más o menos bien, y que en los últimos instantes, por un error puntual, pues se vaya todo al traste. Bueno, viene a decir un poco también la dificultad que tiene esta categoría, que preferente no es la preferente de hace 15 años, ni mucho menos, y que eso conlleva también ciertos riesgos y que, bueno, nos estamos haciendo a fin de cuentas. Poco a poco vamos cogiendo lo que es la capacidad o el grado de importancia que tiene esta categoría preferente, porque hay equipos de un nivel espectacular, y yo creo que poco a poco vamos a ir alcanzando ese nivel y que ojalá dentro de unos años o dentro de muy poco a corto plazo podamos disfrutar de estar ahí arriba, por lo menos en situación de optar a plazas de playoff. Bueno, pues a ver si lo vemos en próximas temporadas. Ha habido un momento en esta temporada que ha estado cerca. Sí, bueno, más que bueno, luego la temporada es muy larga. Sí, es muy larga y sobre todo, como decíamos hace un par de semanas, cuando estás ahí todavía a 4 o 5 puntos del tercer clasificado, estás ahí enganchado a la competición, estás motivado, tienes cierta aliciente, pero una vez que ya te desenganchas, pinchas un partido que no debes de pinchar, y ahí los equipos de arriba pues no ceden, pues evidentemente ya te desconectas inconscientemente, que fue cuando pasó, yo creo que con el partido de Miguel Turra la semana pasada, que hayamos 0-2, con un jugador menos Miguel Turra, con un penalti fallado, en fin, pues una mala tarde que puede tener cualquiera. Pero sí es verdad que esa intensidad inconscientemente se nota luego en el campo, cuando no te juegas nada, que estás en posición, que por suerte, ojo, que hasta hace nada estamos constantemente pensando que a estas alturas no estamos jugando el descenso. A ver, es que es verdad, nos vamos exigiendo cada vez más y eso es bueno, porque a fin de cuentas en eso consiste crecer. Hace un par de años o tres estamos llevando flores al Nazareno y a la Virgen del Rosario para no descender. Sobró el milagro después de 4 o 5 combinaciones de 4 o 5 equipos que era prácticamente imposible, ganando tú a un equipo que estaba luchando en playoff, tú descendiendo y tú ganando a un equipo de esos. Luego 4 o 5 resultados que se dieron, fue el milagro. Eso fue hace tres temporadas y ahora, bueno, pues estamos un poco exigiéndonos para estar más allá arriba. Eso es bueno, hay que estar ahí siguiendo y, bueno, dar otro pasito más el año que viene para que ojalá estemos algún día nosotros pues protagonizando algo más positivo, algo mejor, que no sea en esta altura de temporada estar un poco quedando mejor que la temporada anterior. Ojalá podamos marcar unos objetivos más altos la próxima temporada.
Por cierto, que el Sporting le hizo el pasillo a uno de los equipos de la escuela de fútbol de aquí de Alcázar, al infantil, que se proclamaban campeones provinciales en Puerto Llano. Sí, efectivamente, la Liga Juvenil Preferente, el Juvenil A, me refiero, pues jugaba su último partido en casa y el aprovechando pues que era también el equipo local, el equipo visitante, perdón, pues tampoco tenía nada que jugarse, pues en un momento determinado se decidió hacer un homenaje, por supuesto, también a los jugadores que este año, a los 7-8 jugadores que van a dejar de ser equipos juveniles, van a pasar a ser senior, dejan la etapa tan bonita juvenil. Y bueno, se hizo homenaje a estos jugadores y además, pues aprovechando que el infantil, el equipo infantil de la escuela de fútbol, de la cantera de Alcázar, del Sporting de Alcázar, pues también estuvo presente en Puerto Llano, jugando una final provincial del deporte escolar, pues venciéndola, yo creo que no han recibido ningún gol, pues qué mejor manera que con los juveniles, con sus hermanos mayores, para hacerles el pasillo y ver que hay mucha madera. Se da la circunstancia también que este equipo infantil viajó con el equipo el fin de semana pasado, hace dos sábados, para apoyar al equipo en Albacete cuando se estaban jugando el título liguero y el ascenso. Fueron todo el equipo, unos 15 niños con sus banderas y animando en el José Copete a los suyos, y oye, pues eso también dice mucho de la hermandad que existe tanto a categorías infantiles como cadetes, como que ahora también hablaremos de ella, como los juveniles, como los seniors. Esa es la estructura habitual que debe de haber y que se deben de sentir identificados, y ese sentimiento de pertenencia que yo creo que es vital para cualquier club. Bueno, los juveniles, el juvenil preferente, ya que los hemos nombrado por ese pasillo que le hicieron a los infantiles, pues vamos a decir lo que hizo, que fue este fin de semana, recibían aquí en casa al Olímpico Villarrobledo y empataban a 1. 1-1 fue el resultado final en la última jornada de liga. Bueno, el Olímpico se adelantó en el minuto 30 y Juan Cristo empataba en el 43, un resultado, bueno, yo creo que sin más trascendencia ni para uno ni para otro, yo creo que ya estaba todo hecho para los dos equipos. Sí, era un partido de trámite, en este partido ya estaba todo decidido, Olímpico Villarrobledo tenía ya los deberes también hechos, el Sporting de Alcázar, por suerte, aquí en este partido no se jugaba nada, ya había hecho también sus deberes, y vaya deberes, durante toda la temporada, y en concreto el culmen, el sobresaliente, la rúbrica, la matrícula de honor en el José Copete la semana pasada, y bueno, era un partido, como decíamos, para rendir homenajes, incluso a alinear o a dar minutos a jugadores que por trabajo pues han tenido que iniciar la temporada con nosotros, como es el caso de alguno de ellos, que inmediatamente le dieron plaza en el ejército y se fue a otra comunidad autónoma. Pues bueno, pues también es un momento para reconocer el esfuerzo de muchos que han hecho posible esto, sacrificando estudios, sacrificando viajes con compañeros, pues sacrificando algunas veces compromisos familiares para estar en un partido concreto, viajando en coches para llegar a un momento determinado porque eran imprescindibles. Bueno, es que detrás de todo, de toda esta, se ve fácil, se ve que ahora llegan las gratitudes, el agradecer, los homenajes, pero es que es verdad, es un esfuerzo tremendo y es que es justo y es necesario que se haga un homenaje o por lo menos un reconocimiento a los chavales que en este último año de juveniles, que es una etapa triste, alegre, muy alegre, pero en cierto modo por cierta nostalgia, porque das un carpetazo a una temporada y una época muy bonita de la vida de un futbolista, pero que arrancas otra también muy apasionante, que es la época senior, que es otra vivencia, es otra experiencia, es otra forma de ver el fútbol, pero que a fin de cuentas nosotros como club, o el Sporting Alcázar, yo la persona que represento a la entidad, pues la verdad que me llena de orgullo y satisfacción, que diría el clásico y lo digo con todo corazón, que haya jugadores tan involucrados y con tanto sentimiento hacia el club y que se entreguen sacrificando muchas cosas. Gran parte de mérito tienen de esto, dicho sea de paso, el cuerpo técnico encabezado por Marcos Alberca, que más o menos la brújula, decía Panzano, Álvaro Sánchez Mellado decía el otro día que es la brújula de todos los que están ahí metidos, y entre ellos y el cuerpo técnico en los que están Jaime Úbeda, Javier Serrano, Librado, que ahora se ha incorporado, Carlos, o incluso, en fin, gente que ha estado, que lleva indirectamente, está también metida ayudando a Raez, que está en la fisioterapia, de fisioterapeuta, pues ha estado ayudando al equipo también a que todo sea posible, y eso es mérito también de los que están capitaneando el barco, que manejar a un grupo de adolescentes con 18 años para intentar
cierta disciplina y que se consiga y que encima ellos se sientan parte de esa disciplina, eso es un mérito tremendo y es muy loable reconocerlo. Bueno, pues eso fue la última jornada de esta liga, celebración en casa, ya todo hecho, y darle la enhorabuena a este equipo. Sí, señor, y trabajar ya. El Juvenil Territorial, en el grupo 4, todavía no ha terminado la liga, no le queda mucho, porque la próxima será ya la última. Pero este fin de semana le tocaba jugar y jugaba en Villarrubia con un resultado final de 1-3. Al Miguel Conde marcaba el 0-1 con el que se llegaba al descanso, luego llegaba el empate y Jaime y Juan José sentenciaban ese partido con ese 1-3 final. Parece ser que van a acabar quintos al menos, podrían subir todavía, hay posibilidad en esa última jornada de subir algún puesto, pero quintos seguro. Sí, señor. Sí, pues fíjate, el Villarrubia, que es el todopoderoso, entre comillas, empleando esta categoría, es el todopoderoso de esta categoría juvenil provincial o juvenil territorial que se llama actualmente, y los dos partidos que han perdido esta temporada han sido los dos contra los chicos del Sporting de Alcázar, y eso es dice mucho, ¿no? Porque esta categoría, pues lo que más que menos son todos, menos los tres que están, menos Valdepeñas y Tomelloso, está el Sporting de Alcázar, que son los únicos equipos que están con chavales de primer año prácticamente, que es el B de su organigrama futbolístico, y el resto son todos jugadores A, jugadores que están luchando para ascender. Villarrubia, con todo su entramado que también tiene, que es potente, todo el mundo sabe que forma Villarrubia ahora mismo a día de hoy es uno de los clubes más importantes de Castilla-La Mancha, pues bueno, que seas tú capaz de conseguir la machada tanto en tu feudo 3-0 como en su casa 1-3, pues la verdad que es una nota tremenda, y luego pues es lo que decimos, los resultados están ahí, pero yo los resultados en esta categoría, la verdad que se lo digo también directamente a los chicos, no es lo más importante ni mucho menos, ya tiempo habrá otras temporadas o en otras categorías de quizás no sé si insistir un poquito más en otros aspectos, pero ahora principalmente el trabajo está totalmente hecho, que es preparar a estos futbolistas para que el año que viene defienda la camiseta del Sporting de Alcázar en el Juvenil Nacional, y eso es lo que se trata, y han sabido competir con rivales y con jugadores de 18, 19 años y chavales de 16, pues ya sabemos todos, lo hemos dicho muchas veces, es que la realidad, ves que todavía esos dos o tres años son la edad de formación de crecimiento y ves una diferencia brutal físicamente en el campo, y que unos, entre comillas, niños, ya compitan con otros adolescentes y que le ganen, pues tienen un mérito tremendo. O sea, que yo creo que los deberes en cuanto a saberse ya integrantes del club del Sporting de Alcázar y saber que ya tienes por lo menos las bases, los cimientos hechos para competir el año que viene en categoría nacional, es un mérito que es el objetivo que tiene este equipo. Bueno, y los cadetes, Jesús, cuéntame, ¿qué pasa con los cadetes? Bueno, los cadetes tenemos un reto, este año lo veníamos diciendo también con la escuela, que era uno de los retos que principalmente se marcaba la escuela a través de su director, como es Felipe Monreal, y bueno, como todos sabemos, pues ahora tenemos un acuerdo de filialidad y que nos da gusto presumir de la escuela que tenemos, porque las cosas como son de jugadores, que es un espectáculo verlos de jugar, y es el caso del cadete. El año pasado, por diferentes circunstancias que no vienen al caso, bueno, pues el equipo descendió de categoría, una categoría que es la Liga Cadete Regional, que es la máxima categoría cadete de Castilla-La Mancha, con canteras de Toledo, Albacete, Guadalajara, Cuenca, Talavera, las mejores escuelas de Castilla-La Mancha, se dan cita ahí, y bueno, por circunstancias pues se descendió esta categoría. Yo creo que Alcázar, por lo que se ve y por lo que se aprecia, lo que se denota en las categorías inferiores, hablamos de alevines, infantiles, de benjamines, pues yo creo que merece estar en categoría cadete regional. Pues es el objetivo que se marcaba este año, a través de los entrenadores de Pablo Villajos y de Antonio Avilés, pues se plantearon hacer un equipo, también con ayuda de un poco de todos, yo creo que también hay algo, también podemos, todos yo creo que hemos intentado ayudar para que este equipo haya crecido en la medida que hemos podido, y ellos, pues también con criterio, pues han intentado consolidar las bases de un equipo para que llegue este momento de la temporada y pueda luchar por subir a categoría cadete regional. Ahora mismo, en estos momentos, después de pasar la fase de las liguillas, que la liguilla, la verdad, pues ojalá también que federativamente o a través de la Junta, no sé quién es el responsable o el competente en estos aspectos, haga categorías intermedias para que no haya esas goleadas en categorías provinciales, porque acaban los partidos con 20-0, 30-0, 10-0, y yo creo que son las circunstancias que hay que mirar para que eso no pase, para no desmotivar a los chavales, hacer categorías intermedias, que no haya esos saltos tan brutales.
y llegada a la fase, la liguilla, donde había estas goleadas, ahora viene cuando la categoría se pone interesante, cuando llegan los partidos de verdad. La escuela de Alcázar se enfrenta a escuelas como la de Miguel Turra, la semana pasada, este sábado, eran las semifinales de esta categoría, de esta fase por el ascenso, y bueno, se empezaba perdiendo 2-0, empezó el partido a las 10 de la mañana, yo creo que ese partido a esa hora, yo creo que también costó espabilarse a los chavales del cadete, pero remontó la escuela de Alcázar y ganó holgadamente, finalmente, y además pasando por encima, literalmente con un juego espectacular, a la escuela de Miguel Turra, al equipo B, que también tiene mucho mérito que un equipo B esté también compitiendo, intentando competir por ascender a categoría regional. Y dicho esto, después de esta victoria, ahora es la final, ahora es el momento de la verdad, es la semana que viene, el sábado por la mañana, en Villarrubia de los Ojos. Vaya. Es el duelo, precisamente, el que tenemos, el cadete regional, pues se juega el ascenso para volver a la Liga Regional Cadete, y que ojalá, pues, bueno, podamos contar con todo el apoyo posible de todo el mundo, pues, para ayudar a estos chavales que se han hecho un trabajo este año también muy bueno y que pueden devolver a la categoría que yo creo que se merece Alcázar Cadete, a esa liga regional. Se daba la circunstancia, Pedro, que había un partido, la otra semifinal era Villarrubia, Teresiano, Malagón, y si ganaba Malagón, el partido, la final, la gran final, se jugaba aquí en Alcázar, pero como ganó Villarrubia in extremis a última hora y con prórroga incluida, pues se juega finalmente en Villarrubia por diferentes coeficientes. Entonces, final, sábado por la mañana, Villarrubia de los Ojos, Escuela de Fútbol de Alcázar, por el ascenso a la Liga Regional Cadete. Bueno, pues mucha suerte para los chicos de la escuela y ojalá recuperemos esa categoría. Ojalá. En la Liga UCLM femenina, la preferente, que es la que todavía está en juego, el Racing de Alcázar recibía aquí en casa al Cazalegas Évora. Ganaban las rojiblancas por 3-1. En el minuto 2 se adelantaba Cazalegas, eso sí, pero en el minuto 4 Paula Heras conseguía el empate. Ya en la segunda mitad, Marta López y María Moral marcaban el que sería segundo y tercer gol respectivamente. Así que con este resultado, y hagan ya lo que hagan, van a ser cuartas en la categoría cuando acabe la liga, que será ya el próximo fin de semana, en la última jornada, que será en casa del Club Deportivo Guadalajara. Cuartas en una liga dura e importante. Yo creo que, debe de ponerse en valor el meritazo de este equipo. Quedar cuartas en esta categoría es una matrícula de honor con mayúsculas. Hablamos de que quedar cuartas en esta categoría preferente UCLM de Castilla-La Mancha es quedar la primera, ser las campeonas de toda Castilla-La Mancha, sin contar las grandes entidades como puede ser Guadalajara, Toledo y Albacete. Es que hablamos de las, bueno, quitando esas categorías, a lo mejor no sirve el símil, pero es que es como si hablamos del grupo 76, que siempre se cuela con las mejores escuelas de toda Castilla-La Mancha, una de las mejores escuelas de Castilla-La Mancha. Quizás la comparación no sea la del todo igual, pero lo cierto es que está compitiendo con las grandes entidades de fútbol femenino de Castilla-La Mancha. Y es que quedar ahí a esos niveles, igual que Orgaceño, no duelen prendas, igual que Orgaceño, igual que Daimiel, que son las inmediatamente perseguidoras, pero que el Racing a estas alturas, ya estaba consolidado, pero prácticamente con los deberes ya hechos, prácticamente hechos, y encima rubricando la temporada que han hecho en cuarta posición, quedando por encima del Cabo Sotelo Puertollano, del Alba Fundación Femenino C, del Conquense, de incluso de escuelas como Cazalegas, que están intentando también otra vez con el fútbol femenino, pero que no dan en la tecla, como el Racing, que el Racing también es un equipo nuevo, entre comillas, no es reciente creación, no está ahora mismo en la ola de algunas entidades, y bendita ola, y bienvenida sea, de que todos los clubes van haciendo sus equipos femeninos, pero sí es verdad que es más o menos de reciente creación y que ha superado con creces a equipos y a clubes con mucha enjundia. Eso es un listón muy alto, y ahí tiene un reto, es un trabajazo, decimos, loas totales para el cuerpo técnico y para la gente del Racing de Alcázar, que han hecho esto posible, pero que es un listón muy alto, para seguir ahí. Pero oye, lo bueno que decíamos antes, yo creo que este equipo, lo bueno que tiene, que es un equipo también dentro de su juventud veterano, quiero decir, que llevan ya mucho tiempo jugando juntas, que llevan ya muchas batallas superadas,
que de vez en cuando pues hacen alguna incorporación nueva como puede ser este año y que van mejorando ciertos retoques y que hacen que, bueno, pues que este equipo vaya creciendo. Y ojo, insisto en el trabajo de Mario Muñoz Pau en la frente de este cuerpo técnico y manejando su vestuario, porque hay momentos muy difíciles y lo ha sabido superar, y eso es un mérito que solo lo saben los entrenadores, y que se pasa realmente mal y que, bueno, por suerte, ahí está la satisfacción de los deberes y que a fin de cuentas el trabajo está bien hecho por parte de todo el club, que eso es lo que hay que valorar a estas alturas de temporada. Bueno, pues este equipo, el Racing, junto con el Sporting de Alcázar, incluso el Alcázar Club de Fútbol Deportivo y el Juvenil Territorial o Provincial, como lo queramos llamar, terminan la liga la próxima semana. Así sí, que esta es la penúltima vez que vamos a hablar de lo que hacen en liga. No la penúltima vez que hablemos de ellos esta temporada. Vale. Bueno, un apunte más en fútbol. Se ha celebrado aquí en Alcázar el torneo Legend, un torneo de veteranos que se llama, voy a leerlo exactamente, Zéfiro Academy. Es el torneo Legend Zéfiro Academy, que lo organiza pues, precisamente la Zéfiro Academy y la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Se celebraba el sábado pasado aquí en Alcázar. Jugaba, aparte del equipo de veteranos de Alcázar, el de La Solana, Marchamalo, Toledo, Manzanares y Tarancón. El torneo lo ganaba finalmente Tarancón en una final en la que se lo disputó con el Toledo. Así que enhorabuena, y no solo a los que ganaron, sino a todos los que jugaron, porque seguir con ese nivel de fútbol a ciertas edades, que no son muy avanzadas, porque he visto también ahí entre los veteranos Alberto Abengoza, y hombre, veterano Alberto. Bueno, Alberto estaba ahí a modo de... veterano por los años que lleva, pero... De ayudante, bueno, pues echando una mano también a los veteranos, porque a fin de cuentas pues muchos de ellos jugaron con él, porque es... Abengoza también tiene ya sus años, pero también todavía es tiene tirón, y es verdad que tiene todavía compañeros ahí metidos al frente y ayudando a los veteranos, y forma parte también de los jueves por la tarde, por la noche, cuando hacen pues esos pinchos de hermandad, pues también forma parte de ellos, porque mucha gente muy veterana, que son muy amigos. Y a ver, es un torneo de veteranos que yo creo que es el primero, que es efectivamente la primera edición que se hace, se elige Alcázar y se elige también dando un poco respuesta al interés que ha vuelto otra vez a suscitar la Liga de Veteranos. Yo creo que, no sé exactamente por qué, desconozco los motivos, pero los clubes veteranos que se han ido formando en estos últimos años se han ido formando de manera independiente a la federación. Han ido buscándose ellos sus gastos, imagino que sus seguros para poder jugar al fútbol, los arbitrajes, etcétera. La organización es independiente a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Pero en esta ocasión, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, yo creo que a modo de acercamiento a estos clubes, hay algunos de ellos que sí están metidos en la Federación, pero la mayoría de ellos yo creo que no forman parte de la Federación. Y tienen ahí, bueno, una espinita, yo creo, de alguna manera, pues para intentar también hacer campeonatos por y para equipos veteranos, viendo por la expectación que se va creando. Pues bueno, es una buena forma también de continuar, siempre y cuando la lesión no nos respete. Desgraciadamente tenemos que también que comentar que uno de los primeros partidos que se disputaron, me parece, fue uno de los equipos era Tarancón, el otro equipo el rival, no me acuerdo, pero hubo una lesión bastante grave con un traumatismo cráneoencefálico en uno de los casos, por diferentes golpes y demás, en algunos casos alguna de 15, otros casos, en fin. Hay que tener en cuenta también que somos veteranos, yo también me incluyo, porque ya somos veteranos y en algunos casos ya desfasados además, ¿no? Y hay que tener cuidado, no sé, hay que bajar los niveles de competición, de competitividad, sabiendo y siempre teniendo en cuenta que una vez que ya pasa la edad de competir, tienes que volver a ser alevín, o sea, va a divertirse uno. Ya una vez que pasa el pico de competición, tienes que volver a bajar al nivel de alevín para disfrutar del fútbol y no lesionarte y no perder trabajos y historias, que eso es, a estas edades es muy complicado y muy difícil. Pero dicho esto, bueno, parece que se quedó en un susto. Sí, es verdad que tuvo que llegar a los equipos sanitarios y atender porque, en fin, hubo un momento de susto. Pero lo cierto y verdad es que, independientemente de estas circunstancias, que son cosas del fútbol y que se pueden dar en cualquier momento, es una fórmula también muy buena pues, para intentar animar a veteranos a que no pierdan la forma o por lo menos las ganas de jugar al fútbol, que es compatible en algunas ocasiones. Bueno, pues último apunte sobre el fútbol, también este fin se ha estado jugando la final del Campeonato de Fútbol Playa Adaptado. Se trata de una final que jugaba la selección de Castilla-La Mancha, que se quedaba a las puertas de haber conseguido su primer título. Al final Andalucía, que era el rival en esta final, fue muy superior, ganaron 3-0. Y bueno, pues enhorabuena a Castilla-La Mancha por haber llegado ahí, y enhorabuena a un jugador de Asodisal que está en esa selección de Castilla-La Mancha, como es Miguel Arias.
Bueno, enhorabuena, creo que sí. Bueno, vamos a hablar de fútbol sala, si te parece. Venga, pues hemos tenido un poquito de todo también en fútbol sala. En la tercera división, el Racing de Alcázar recibía a Balazote, ganaban los alcazareños aquí en casa con un 8-2, una verdadera final para el Racing en el Díaz Miguel, que conseguía llegar ya al descanso con un 4-0. La ventaja incluso se llegó a ampliar hasta el 5-0 y la goleada pues los deja un poquito, la goleada final, esa de 8-2 que decimos, los deja un poquito a las puertas de salvarse, pero todo se va a depender de la próxima jornada, que es la última ya de esta fase por la salvación, en la que van a casa del Fútbol Sala Talavera a Urge. Ahora mismo están en el puesto dentro de los descendidos, en el más sencillo de salir de ahí, con una victoria y esperando lo que hagan los que están ahí arriba, se podría salvar el Racing, pero va a ser una jornada de infarto la próxima. Sí, se llega a este momento, a nadie le gusta estar en esa circunstancia de no depender de ti mismo, ¿no? Porque una vez que tú ganas tu partido y tienes que vincular y ver otros resultados y ver cómo se desarrollan y estar noche de transistores o tarde de transistores, que eran en otra época, pero sí es verdad que está pendiente de los móviles, de conexiones, de espías en otros campos para saber qué ocurre en cada momento, pues la verdad que, bueno, te da esa cierta tensión. Dicho esto, hace unas semanas estaba prácticamente el equipo, bueno, pues estaba muy al descenso, muy de cara al descenso, y se puede decir que llegan a la última jornada con posibilidades y nada remotas. Quiero decir, no hay que mirar varios resultados o 4 o 5 equipos que vayan metidos. Sí, es verdad que, bueno, se da la circunstancia que tú tienes que ganar para empezar, que tienes que hacer tus deberes y que llega la hora de la verdad y que tienes que esperar a que no o se den los resultados que no se tengan que dar. Pero ya digo, hace 4 años o hace 3 temporadas lo hicimos con el Sporting, llevamos la correspondiente Flores a quien correspondía y hubo milagro. O sea que lo haremos. Ojalá que creamos en eso. Bueno, este partido también sirvió para despedir a 2 jugadores veteranos del club, no veteranos por edad, porque son también muy jóvenes, como es Muela y Alberto. Bueno, pues los despidieron y desde aquí les deseamos que les vaya muy bien y que les salga todo bien en la vida, ya fuera de la disciplina del Racing. Bueno, fuera de disciplina no, fuera del equipo del Racing. Claro. Vinculados sí. Van a estar seguro. Pues una etapa más. A fin de cuentas, cada uno ya, uno de ellos, como es el caso de Alberto, ya es padre. Álvaro, dentro de poco seguro que también estará a punto. En fin, ya son cosas que la etapa mismo del fútbol. Y bueno, lo suyo es que cuando una persona o alguien decide de que ya está su última temporada, pues se le reconozca por sus méritos, y yo creo que la trayectoria de ambos y de otros tantos que sí que van a seguir en activo, pues es incuestionable. Yo creo que ya hablas de fútbol sala en Alcázar o de jugadores de fútbol sala en Alcázar y los primeros que se te vienen a la cabeza son ellos, y yo creo que era de recibo y son de los, vamos, es totalmente justo el que en un día de como ese despido de la afición, última jornada en casa, penúltima de la temporada, pues la afición pues se vuelque con esos 2 jugadores que es como pasaba con Pedro Delgado en su momento. Pedro Delgado dejó los banquillos, dejó de jugar al fútbol sala y bueno, formó parte de la estructura del club. Pues ojalá también que se cierra una etapa de jugador y yo después desde la estructura del club formen parte también, porque hace falta gente jovenzuela y que sepa de lo que es el fútbol sala. Jovenzuela porque son jóvenes, esto está claro. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que pase dentro de una semana, bueno, menos, dentro de 5 días ahí en Talavera, porque ahí va a depender todo para que el Racing mantenga esta tercera división. En la juvenil preferente se le complican las cosas a los juveniles del Racing, precisamente. Jugaban contra el Atlético Almonacid, allí, en casa del Atlético Almonacid, y acababan perdiendo 6-5. Se adelantaban los locales en 5 minutos, pero a los 13 llegaba el empate. Con un 2-1 se llegaba al descanso, finalmente. Luego el Almonacid se ponía 5-2 y el Racing lograba remontar hasta ponerse 5-4. Una derrota muy complicada finalmente, porque al final quedado ese 6-5 y la permanencia, la lucha por la permanencia, pues ahora sí que se les complica a los chicos, pero bueno, también hay que ver a ver lo que pasa. Faltan 3 jornadas, una de ellas la próxima aquí en casa contra el Moral Fútbol Sala. Lo tocan con la yema de los dedos. Todas las semanas estamos un poco a la expectativa de a ver cómo terminan de solventar y cómo resolver estos partidos, pero lo cierto y verdad es que van a sufrir también mucho, igual que sus hermanos mayores del senior, para intentar salvar la categoría. Bueno,
a quedarse con lo positivo siempre, y es verdad que con estos jugadores, a fin de cuentas, hay todavía margen de maniobra, y hay que saber también que por detrás de la cantera del Racing también vienen jugadores con peso y con posibilidades y con calidad para mantener el equipo en próximas temporadas. Ojalá se cumplan los deberes para que salven la categoría este año. Bueno, pues ojalá. Vamos a finalizar este apartado dedicado al fútbol sala con la entrevista, como venimos haciendo, con un presidente en este caso del Alcázar de San Juan, del futsal Alcázar de San Juan, que es José Carlos Serrano, presidente y entrenador del primer equipo, del juvenil, que nos habla pues de la valoración que hacen desde el club de esta temporada. Bueno, pues como ya ha terminado la temporada, hoy estamos con el Alcázar Futsal, o Futsal Alcázar de San Juan, mejor dicho, para que su presidente nos haga un poco una valoración de la temporada. ¿Cómo valorarías así la temporada? Bueno, pues la verdad es que ha sido una temporada bastante buena y bastante positiva en el aspecto juvenil, que es nuestro equipo grande, como se puede decir, porque somos un club de cantera, bastante bien, se han conseguido alcanzar los objetivos que nos marcamos a principio de temporada, luchando contra grandes canteras del fútbol sala. Y luego en tema base, tanto cadetes como infantiles, pues hacer que los chicos aprendan fútbol sala, trabajen y aprendan de este maravilloso deporte. Bueno, siempre en el programa siempre hablamos del juvenil porque es ese primer equipo, es el referente, pero es verdad que tenéis una cantera muy amplia, muy nutrida. Cuéntanos un poquito de todos los equipos, desde qué edades hasta qué edades, bueno, hasta el juvenil, evidentemente, desde qué edades estáis en el club. Pues estamos desde infantiles, lo que se puede decir, primero la ESO, 13 años, tenemos en categoría masculina infantiles, cadetes dos equipos y luego tenemos la sección femenina donde tenemos infantiles, chicas infantiles y luego chicas cadetes también. Tenemos en toda la base pues 5 equipos. ¿Y cuáles son los objetivos? Aparte de la formación, ¿os planteáis algún título, algún ascenso, si es que se puede ascender en estas categorías? Cuéntame un poquito, o simplemente lo que queréis es formar, como siempre decimos, personas y deportistas. A ver, siempre el principal objetivo es siempre formar, pero siempre también tenemos objetivo de luchar, de competir. Siempre el primer año, como siempre, cadetes infantiles, son etapas de 2 años de formación. El primer año, que se formen, que luchen la categoría, que sepan qué es la categoría, y siempre el segundo año ya es ir a por el título. El año pasado, por ejemplo, con los infantiles hemos quedado subcampeones, siendo de segundo año, pues este año los cadetes y los infantiles son de primer año, pues es luchar, competir, y ya el siguiente año ir a por la categoría. ¿Pasan mucho de un equipo a otro? Quiero decir, de los inferiores pasan mucho a los superiores, al juvenil, o los mantenéis en su equipo, ¿cómo lo hacéis? A ver, intentamos mantener la base, un bloque si funciona, si hace buena piña, si trabaja como debe trabajar, intentamos mantener ese bloque. Sí es cierto que, por ejemplo, este año hemos tenido 2 excepciones en el juvenil, de 2 cadetes, que los hemos tenido que subir porque daban ese nivel para aportar, pero siempre intenta también ayudar a su cadete. Pero mantenemos el bloque si trabaja y funciona bien, mantenerlo en sus categorías correspondientes, infantiles juntos, cadetes juntos. Puede haber alguna excepción de decir, tenemos que dividirlos porque unos pueden y otros no pueden para subirlos a cadetes o mantenerlos en otro equipo, pero intentamos siempre mantener ese bloque. Bueno, y cuéntame un poquito cuáles han sido los grandes logros de este año en el club. ¿Qué equipos han hecho mejor papel deportivamente? Porque estamos hablando de cadetes siempre, o sea, de cantera, y eso un poco queda siempre en segundo plano, pero hablando de lo deportivo, ¿quiénes han sido los que mejor papel han hecho esta temporada? Pues hablando de deportivo han sido nuestras chicas infantiles, que han quedado cuartas en la categoría infantil en Ciudad Real, perdieron el tercer y cuarto puesto, pero la verdad es que bastante contentos con ellas porque las chicas últimamente nos están dando buenos resultados, el año pasado también consiguieron un tercer puesto y bastante bien. Luego los infantiles han conseguido en su fase de grupos quedar segundos, han quedado ahí a unos puntitos de quedar a las fases finales, pero bueno, todos los años no se puede. Y luego los cadetes, pues bueno, se nota que la categoría de cadete, por el cuerpo, por la experiencia de muchos jugadores, cuesta más, pero la verdad es que han hecho un buen papel los dos equipos, han competido bastante bien. Vamos a hablar de ese primer equipo del que hemos hecho seguimiento durante toda la temporada en el programa. Han ido de menos a muchísimo más, ¿no? Porque empezaron que nos daban hasta un poco miedo, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pero al final han hecho unos partidos tremendos. Sí, bueno, soy yo el entrenador del juvenil también. Sí, la verdad es que sí, me han sorprendido. A principio de temporada parecía que algunos resultados chocaban, que el trabajo no salía. Poco a poco han ido ascendiendo. En muchos momentos de la temporada hemos estado ahí peleando contra Manzanares, Villacerrada, La Solana, por los puestos altos de la clasificación.
Luego al final de temporada se ha visto que hay unos varios resultados por pinchazos, pero es que hemos estado con varias lesiones, hemos estado muchos partidos que hemos ido, como se puede ver, con 6 jugadores y 2 porteros o 5 jugadores y 2 porteros, porque al fin y al cabo esos momentos de las lesiones lastran. Pero bastante bien, la verdad. Ha sido un bloque bastante bueno que ha competido en todos los partidos, que es lo que intentábamos. Y la verdad es que lo que sí hemos visto, incluso al principio de temporada, cuando parecía que les costaba arrancar, es que nunca tiraban la toalla. Ellos jugaban como, bueno, como si estuvieran en los primeros partidos ya jugándose el título de liga, ¿no? Sí, intentamos que desde el primer momento de la temporada sea ese el objetivo. No tirar la toalla en ningún partido. En casa, sobre todo, más en casa, que es un fortín, y fuera tampoco. Hasta el último minuto que pita el árbitro, ese es el lema de este club: luchar, luchar, luchar. Vará el resultado peor, mejor, igualado, pero luchar hasta el final del partido. Bueno, ¿y la afición cómo ha acompañado esta temporada? Bastante bien. También en función de qué franja horaria lo metas el partido, pero bastante bien. También me ha sorprendido. Los resultados acompañan, el equipo acompañaba, ha habido muchos partidos que el pabellón se ha llenado, otros por franja horaria a las 4 y media de la tarde, coincidía a lo mejor con otros partidos de otra categoría superior, es entendible, pero no, bastante bien. Se ha notado el llamamiento en muchos partidos. Bueno, ¿y el club? Ahora mismo como club, como entidad, ¿cómo estáis? ¿En qué punto estáis? Estamos en un punto bastante bueno. Podríamos estar mejor, pero la verdad es que bastante bueno, con los chicos bastante bien y todo bastante bien, en las bases sentadas, pero podríamos estar mejor, pero bien. Bueno, ¿mejor por qué? A ver, cuéntame, explícame. Bueno, son cosas que no se puede... No me lo puedes contar, bueno. ¿Estáis ya trabajando de cara a la...? No sé si habéis terminado todas las categorías en las que tenéis equipo. ¿Habéis terminado no, ya? No, el único equipo que ha terminado es el juvenil. Solo juvenil. Porque luego tenemos los infantiles y las chicas y los cadetes están jugando el trofeo primavera, el que organiza tanto Jimmy como el IMD. A los infantiles tenemos, como eran tantos, eran 23 infantiles, los hemos dividido en 2 equipos para que puedan competir junto al Racing, la liga. Y luego tenemos a nuestros 2 equipos cadetes, que como aquí categoría cadete en el IMD no hay, para ayudar a esa categoría juvenil, los hemos metido ahí para que se foguen, cojan experiencia contra gente mayor que ellos y también para que ayuden a la categoría que salga adelante. Y luego las chicas igual, tenemos tanto las infantiles como las cadetes unificadas jugando la categoría femenina. Bueno, y proyectos, en cuanto al juvenil, que es el que ha terminado ya, ¿hay ya proyectos? ¿Estáis pensando ya o estáis descansando? ¿Cómo lo estáis haciendo ahora mismo? No sé si sois de planificar con mucho tiempo o preferís dar descanso. No, a ver, preferimos el descanso, pero no, ya estamos trabajando para la temporada que viene. Hay varios proyectos en mente, no se pueden decir a ciencia cierta de que van a salir, pero casi seguros que sí, pero no, tampoco se puede decir va a salir, porque luego a lo mejor a última hora algún imprevisto, cualquier historia, dices, pues no sale. Pero en principio hay varios proyectos que ya estamos trabajando en ellos, a ver si ojalá salgan. ¿Están mucho tiempo para los chicos y las chicas? Porque hay deportes en los que las ligas de estas edades empiezan muy tarde o terminan muy pronto, están mucho tiempo parados. ¿Cómo lo hacéis eso para que no pierdan el hábito? A ver, nosotros la temporada la empezamos en septiembre, los juveniles lo empiezan en agosto, empezamos en septiembre con los entrenamientos y siempre, como la categoría o las categorías de la provincia de Ciudad Real del Somos Deporte suelen empezar en función de cuántos equipos haya, octubre o noviembre, si se puede hacer antes algún amistoso con algunos equipos de aquí de la localidad o de la comarca para que se vayan rodando los chicos, competimos, empieza en octubre o noviembre, en función de si van avanzando o no, pues marzo, abril, termina la fase de grupos, más bien marzo y febrero. ¿Que terminen o se han clasificado? Pues como hemos hecho con los cadetes y con las chicas, liga local, el IMD, que están jugando hasta las 24 horas, y esa al fin y al cabo es una forma de que los chicos no estén, por ejemplo, desde marzo, que sin los eliminan, hasta junio sin jugar ningún partido. Es al fin y al cabo, esa monotonía cansa. Bueno, entonces imagino que ya planificando todo y a la vez compatibilizando con quienes no han terminado. O sea, trabajo no os falta. No, trabajo no nos falta. Desde que empezamos en septiembre hasta que terminamos en junio, esto no para. Es un no parar. Da gusto porque es una cosa que nos gusta y que la cogemos con mucho gusto y con mucha fuerza. No sé si sería objetivo que te pidiera que pusieras nota al club, a todos los equipos, a todas las categorías, siendo presidente y entrenador, pero ponme una nota. ¿Qué nota le darías? Generalmente, globalizadamente, como Sada este año, le doy un 8. A los chicos siempre les voy a dar un 10. Se portan, intentamos siempre que los chicos sean lo mejores posibles, que respeten al rival, respeten a sus compañeros. Siempre en muchas ocasiones es difícil, pero lo intentamos. Y en base a todos los equipos en general del club, un 8. No se puede dar más porque al fin y al cabo, pero sí, un notable alto. Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo que hacéis cada día en todas las categorías y muchas gracias por habernos atendido. Nada, vosotros y vuestro trabajo que hacéis toda semana a semana.
Bueno, pues ahí están las sensaciones de José Carlos, presidente del Futsal Alcázar de San Juan. Buen funcionamiento de la cantera y sobre todo los equipos femeninos, eso es lo que importa. Le decíamos hace unos minutos, yo creo que ahora mismo hay que aprovechar pues el buen tirón y la buena representación que tenemos a nivel selección, a nivel arriba, a tope, a niveles de fútbol 11, pues para seguir creando equipos femeninos y entrenadoras y directivas, y por favor que meter más, que se haga más ecuánime en todos los sentidos y que se vea más el trabajo de la mujer, que siempre está dando cuenta que mejor, mucho mejor, que en algunos casos que los hombres. Pero lo cierto es verdad que, no, la mayoría de ellos, lo cierto es verdad es que el futsal es uno de los clubes de Alcázar que tiene ahora mismo el único equipo, yo creo que no tiene equipo de senior, y es una de las cuestiones que también tiene mucho mérito, el hecho de que tengas ahí a una escuela deportiva de fútbol sala, que la vayas a ampliar a femenino, y que tengas una capacidad de seguir creciendo con un presidente entrenador que, como suele ser en estos casos, siempre suele ser el hombre orquesta en todo, y que hacen un trabajo pues muy bueno, y que es otro de los grandes clubes que tenemos en Alcázar. Bueno, tienen equipo senior, dale tiempo, yo creo que todos andará, ¿por qué no? Yo les animo también, porque claro que sí. Bueno, vamos a hablar de baloncesto, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a hablar de baloncesto porque han pasado dos cosas muy importantes y muy tristes también a la vez en el baloncesto de Alcázar. En la Primera Nacional, ya saben que el Grupo 76 estaba jugando esa fase final, este último fin de semana, recibían aquí al Básquet Cervantes y perdían por 58-59, por un solo tanto. Ya saben que aquí era esto es al mejor de tres partidos. Bueno, pues el Cervantes, por un punto, se llevaba este tercer partido y al final pues será el que juegue esa fase final. Las gradas llenas en el Díaz Miguel, los locales peleando hasta el final, pero al final pues derrota por un solo tanto y, como digo, el Cervantes le va a tocar jugar contra el Cabezuelos Ocuéllamos el próximo día 25 de abril. Y en la otra semifinal pues será la de Eva Villarrobledo. La verdad es que es una pena que el Grupo 76 Alcázar haya sido el único que haya tenido que jugar este tercer partido y al final haya salido así, ¿verdad? Qué lástima, me cachis en la mar. Es verdad, yo sé que estaba siguiendo también el partido, me lo iban contando también por móvil y me estaba imaginando pues los típicos partidos que solo se viven en el baloncesto, y que esa tensión y esa afición que te genera el baloncesto gracias a partidos de estos y mucho más si caen de tu lado. Ahora nos ha tocado la cruz, vivir esta sensación de haber estado rozando pues la matrícula de honor. Pero bueno, también es verdad que lo decíamos hace un par de semanas y la semana pasada, que a pesar del resultado que pueda darse, que se ha dado en esta eliminatoria, la temporada ha sido espectacular, ha sido una temporada tremenda, unos resultados tremendos, quedar cuartos en liga en fase regular es un mérito tremendo, meterse también en Copa, eso es una cosa que solo está al alcance de los todopoderosos del Castilla-La Mancha, que recordar que la Primera Nacional masculina es la tercera división, equiparable a la tercera división de fútbol, y que estar ahí en cuarta posición y que a última hora te la estés jugando por una canasta en un momento determinado, por una mala suerte de un día malo que hayas tenido, pues te quitan el premio de jugar contra uno de los favoritos, o el más favorito, que es Ocuéllamos. Pero bueno, ese era el premio, la recompensa a todo un año. Aún así, como siempre nos gusta decir, yo creo que hay que tenerlo como mantra, hay que quedarse con perspectiva con el tiempo y el trabajo y las alegrías que nos ha dado este año el Grupo 76 Alcázar, comparado hasta hace unos meses este equipo estaba descendido. Es que hay que también poner en su justa medida todo lo que ha pasado. En apenas 10 meses el equipo se ha recompuesto de una manera que ha llegado a estar peleándose hasta la última hora con los playoffs. Con eso hay que quedarse y con eso hay que valorar el trabajo de Jaime Tolosa al frente del cuerpo técnico del Grupo 76 Alcázar, de todos los nuevos chavales, nuevos pero veteranos en cuanto que saben lo que es la estructura del Grupo 76 Alcázar, que siguen pasando jugadores y siguen pasando el primer equipo y la diferencia sigue siendo nimia, y que los veteranos pues siguen aportando su grado de veteranía en los momentos clave, y con eso hay que seguir trabajando y bueno, pues a esperar que ojalá otros años sigamos disfrutando mínimo igual que como este año, que es lo que hay que quedarse. Bueno, pues
nada, enhorabuena al grupo, porque lo que ha hecho, como dice Jesús, es para darle la enhorabuena. La otra noticia triste del baloncesto es pues, que los rookies también se caían de esa fase final. Este fin de semana jugaban el segundo partido, en este caso contra el Valdepeñas, pero aquí en casa, estamos viendo los resultados ahora mismo de esta segunda jornada. Ya saben que aquí no es a tres partidos, sino a dos partidos, por tanto, rookies en esta ocasión ganaba 74-64, pero como Valdepeñas ganó de 13 el primero, el Averás pues, hace que sea Valdepeñas quien pase a la siguiente fase junto con Tomelloso, Baloncesto Quintanar y Prado Marianistas. Enhorabuena a los rookies también, de todas formas. Hombre, suscribo y digo exactamente lo mismo que he dicho con el grupo. La temporada que nos han hecho pasar los rookies ha sido espectacular y que han estado también a puntísimo de meterse hasta última hora por un mal día o por una mala circunstancia. La lucha por el ascenso a Primera Autonómica, eso es una de las circunstancias que nos quedamos, que también veníamos unos años atrás viendo a los rookies, pues bueno, compitiendo, pero sin meterse, llegarse a meter en la fase por el ascenso. Y este año pues ha visto que el equipo pues ha dado un salto de calidad, que ha estado un poquito por encima con la dinámica positiva que te dan esos resultados positivos y que esos resultados están abultados contra equipos muy hechos y con mucho peso en la categoría y que nos ha hecho pasar unos años, o sea, unos meses y unas jornadas pues muy buenas, y con eso es lo que hay que quedarse, tres puntitos, nos han faltado tres puntitos y que además por lo visto también se quedaron esos tres puntitos. En los últimos instantes lo tuvieron también en su haber con tres tiros libres y no se pudo conseguir la machada. Una verdadera lástima, porque han hecho una temporada espectacular los rookies. Sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otra cosa, un clásico ya en pista, que de la que llevábamos mucho tiempo sin hablar, volvemos a hablar de ella. Alba Reguillo, subcampeona de España, ha sido este fin de semana. En el Campeonato de España de 100 kilómetros en ruta, que se celebraba en Sotillo de la Adrada, en Ávila, la alcazareña terminó con 8 horas, 10 minutos, 30 segundos, esos 100 kilómetros de carrera. Los 40 los hizo, o sea, lo que sería una maratón, Jesús, los hizo en 2 horas 57, menos de 3 horas la maratón, y luego pues se hizo aparte otros 60 más, 8 horas y pico corriendo. Subcampeona de España. Yo cuando digo que Alba Reguillo es como nuestro Rafael Nadal, sí, es que la realidad es que es incombustible, es una la imagen, el fiel reflejo de lo que es las ganas y el querer siempre estar ahí, y una lección de vida, el querer superarte constantemente a ti misma, luchar contra ti misma y querer dar un puntito más, y que a pesar de dificultades, a pesar de las lesiones, a pesar de todo, siga estando donde está, al nivel que está, y en lo que haga está siempre ahí, pues es una de las deportistas de Alcázar de San Juan, y me atrevería a decir que de Castilla-La Mancha, de referencia en cuanto a los valores que transmite para el deporte. Y así es lo que hay que tener. La imagen de Alba como una de las grandes deportistas de Castilla-La Mancha, que nos está dando tantas alegrías constantemente. Es verdad, decías tú antes al principio, como introducción, de que llevaba mucho tiempo sin hablar de ella. Y es verdad, muchas veces las intentamos seguir por redes, hay veces que vemos dónde va, dónde, lo que hace, pero sí es verdad que ella sigue compitiendo, independientemente de que hablemos, pero sigue compitiendo con sus entrenamientos, que para ella hay competiciones que son entrenamientos. Se prepara para otras cosas superiores, que eso ya es claro, el colmo. Si vas a hacer 100 kilómetros, pues hacer una carrera de 10 pues es un entrenamiento y además flojito. Claro, va preparándose, vemos que gana campeonatos de carreras cortas, pero para ella efectivamente son entrenamientos para lo que viene por después. Y aquí la tenemos, subcampeona de España. 100, subcampeona de España. 100 kilómetros. Es una barbaridad. Bueno, ¿algo más por ahí que se nos quede? Pues nada, simplemente recordar, si me permites, que el campus de fútbol también están abiertas las inscripciones del 30 de junio al 6 de julio. La escuela lo organiza la Escuela de Fútbol de Alcázar, cumple su 19ª edición y que hay plazas limitadas y que se amplía el plazo de inscripción, tal vez enseguida, hasta el 22 de mayo. O sea que todavía hay plazas disponibles para quien quiera apuntar a sus hijos a un campus de fútbol este verano, el de Alcázar, uno de los más prestigiosos de Castilla-La Mancha, pues ahí tienen las plazas. Pues muchas gracias, Jesús, por todo. Un placer, como siempre. Nos vemos dentro de 7 días. Sí, señor. No sabemos dónde, pero nos vemos. Nos veremos en algún sitio, seguro. A ustedes los veo aquí, como siempre. Dentro de 7 días, en pista. Gracias por haber estado ahí. Hasta luego.